Hola y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vuelo que vamos a hacer. Os entrego un nuevo vídeo de un vuelo que voy a hacer ahora mismo, que corresponde a la etapa número 8 del tour de Cuba, ¿vale? Otro de los tours que estamos haciendo aquí en el canal. Esta etapa de hoy, ¿vale? La número 8. En este vídeo de hoy vamos a ir desde Playa Baracoa hasta Camagüey. Perdonad, es desde Playa Baracoa a Camagüey. Y os quería enseñar cómo está el tiempo ahora mismo. Esto es en tiempo real, ¿vale? Son las 23 horas aproximadamente de hora local en España y vamos a hacer este vuelo cuando, bueno, aquí en Cuba es de día, ¿vale? Concretamente os voy a decir la hora que es, ¿vale? Lo vamos a ver aquí, que os quería enseñar esto como está de mal, ¿vale? Son las 17:12 de la tarde, son 4 horas menos de la hora local, UTC, estamos en hora UTC. Vale, pues esto es lo que tenemos en el aeropuerto de Playa Baracoa. Tenemos control en Habana, pero estamos conectados a Ibao. Pero desconozco si nos da control o no. Vale, le he preguntado, pero no he tenido respuesta. Así que, bueno, interpretaremos que no nos da control. ¿Vale? Os voy a enseñar un momento cómo tenemos esto. Vale, aquí estamos nosotros y esto es La Habana. Vale, entonces lo que no sé es si nos da control. En principio debería, ¿no? Pero porque es un aeropuerto cercano, pero quizás no. Vale, entonces yo le he preguntado y por chat y no he recibido respuesta, con lo cual, pues nada, nosotros vamos a ir a hacer nuestra salida. Un momentito, porque vamos a minimizar esto y vamos a empezar a darle energía al avión. Es que fijaros que son las 5 de la tarde, pero es que es como si fuera de noche, ¿vale? Tenemos ahora mismo una tormenta encima que no, y hace muy poquito estaba lloviendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, vamos a empezar con nuestro vuelo, ¿vale? Y voy la música a ponerla un poquito más bajo, ¿vale? que no moleste de fondo. Y vamos a empezar a darle energía al avión, ¿vale? Le damos energía al avión. Tenemos, pues como digo, una meteorología muy adversa. Hace un par de días hice la llegada a este aeropuerto. Estoy haciendo también el tour de Cuba. Solo que no hago streaming de esto, pero sí que quería hacer un vídeo para el canal, ¿vale? De esta etapa que voy a hacer. Como digo, no es un streaming en directo, es simplemente que hago el vuelo y lo estoy grabando en directo, y bueno, para
para tenerlo aquí en el canal de FlightSim 71, ¿vale? Vale, pues esto se está inicializando y nos vamos a ir al overhead. Armamos las de navegación, las de emergencia, las smoke, ground, como siempre, ¿vale? Lo que pasa es que voy a darle un poquito de luz a esto, porque si no, es que no se ve, ¿vale? Son las 5 de la tarde, pero es que no se ve. 5 de la tarde no, serán las 7 aproximadamente, ¿vale? Porque es 5 UTC, pues serán las 6 o las 7, las 7 serán. Vale, pues comenzamos yendo a la tablet y cargando nuestro plan de vuelo, solo que vamos a ahorrarnos todo lo que es el embarque de los pasajeros y demás. Vamos a hacer la carga directamente. Vale, le vamos a decir que queremos cargar de forma instantánea y así nos ahorramos, ya tenemos todo cargado, ¿vale? Los pasajeros, el fuel, la carga, todo perfecto. Y ahora aquí con el overhead le vamos a decir que vaya haciendo el encendido de los inerciales, la puesta en marcha, para que se vayan alineando el 2 y el 3. Perfecto, muy bien, pues hasta aquí todo bien. Vamos a ver qué meteorología tenemos aquí en Playa Baracoa, que como habéis visto está cerquísima de La Habana, ¿vale? La meteo que me dice, las condiciones de meteorológicas que me dice ahora mismo que tenemos, ¿vale? Son de un QNH de 1010, 1010. Deberíamos coger la meteorología que nos dice La Habana, por lo que he visto. Se coge normalmente la meteorología de aquí, porque aquí no hay, digamos, estación, ¿vale? No se da servicio y se coge el METAR de aquí, ¿vale? Entonces aquí el METAR que dice es un QNH de 1010-1010, tenemos cubierto 2500, overcast a 900 pies, o sea, lluvia. Visibilidad 6000. Salimos por, bueno, esta es la salida por aquí, por la Habana, ¿vale? La 6. En fin, nosotros vamos a coger, como salimos de aquí y no han dado sin, no he intentado contactar, pero no contactaba. Vamos a probar a ver si nos da servicio, y si no, será por la tarde, ¿vale? Esto es Martí Torre, ¿vale? Buenas tardes, Martí Torre, Lince 0074. A ver, un segundito, que no tengo cargado el programa, el Antimicrox, que lo uso para poder pulsar las teclas. Vale, a ver, un segundito, que tenga lo del sonido todo correcto. Vale, ahí va, no se oye bien. Ahora sí. Buenas tardes, Martí Torre, Lince 0074. No se oye nada. Buenas tardes.
Multitorre, Lince 0074. Vale, parece ser que el altitud no me funciona. Buenas tardes. No se oye nada. A ver, tenemos. No me recibe la... No me recibe la voz. Vale, no me recibe la voz. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, prueba de radio. Lince 0074. No me oye. Yo no le oigo. Lince 0074, prueba de radio. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a desconectar un momento, vamos a volver a conectarnos. Vale, desconectamos un momento. Vamos a cerrar el altitud. Aquí. Volvemos a cargar el altitud. Volvemos a conectar. Ahora sí que se oye. Perfecto. Y ahora vamos a contactar con Torre directamente. ¿Cómo estamos, señor? ¿Cómo va? Buenas tardes, Lince 0074, prueba de radio. Lince 0074, Martito, de los copios 5 de 5, ¿cómo me recibe? 5 de 5, correcto. Venga, pues quería saber si me daba servicio de salida. Estoy en Playa Baracoa y no sé si da servicio de salida desde La Habana. Lince 0074. 0074, los servicios míos solamente son en Torre Martí. Por el momento tenemos emergencia injusto, así que monitoree y mantenga frecuencia. Vale, pues mantengo frecuencia. Gracias, Lince 0074. Vale, pues no da servicio, ¿vale? Solamente da servicio en Torre Martí. Vale, pues nada. Como veis, esto es en riguroso directo. Juan 911, ¿cómo vamos a quitar? Si me ha dicho algo, no me he enterado. Si me ha dicho algo, no me he enterado. Esto se está poniendo muy mal cada vez. A ver. Vamos para allá. Va Vale, es otro tráfico. recibiendo el problema, no digo eso. Ok, es otro tráfico. Vale. Pues nada, seguimos. Vamos a meter nuestro plan de vuelo. Nos vamos a Atsu, ya tenemos todo cargado, así que venga, rapidito. Vamos a cargar. Esta es la preliminar, no hacemos nada. Cogemos la definitiva y la aceptamos. Nos vamos a Init y vamos a... Bueno, normalmente lo hago aquí en Atsu, ¿vale? Atsu, menú y Flight Init. Y aquí cargo el plan de vuelo. Pero también se puede hacer aquí, ¿eh? Init request y también se carga el plan de vuelo. Solicitamos aquí el plan de vuelo que nos va a venir ya precargado, ¿vale?
Eso es. Vamos a cargar aquí nuestro plan de vuelo que le hemos llamado Lima Charlie 0074 porque no tenemos plan de vuelo oficial de la aerolínea en este caso, ¿vale? Cosindex index de 20 y nivel de vuelo de 350, ¿vale? Nos ha dado un nivel de vuelo de 350 y en el Top of Climb tenemos, a ver, seguimos para abajo. Aquí, Top of Climb, tenemos menos 41. Perfecto. Ok, vale. De temperatura nos dice que tenemos 28 grados. Vamos a ver qué temperatura tenemos en La Habana. Bueno, en Torre Martí, a ver qué temperatura me dice que tenemos, que debe ser la misma, porque fijaros la diferencia que hay. Aquí me está diciendo que tenemos 25. Bueno, y el programa del METAR nos dice que tenemos 25, con lo cual, pues vamos a poner 25. 25. La tropopausa aquí está en 52.900, 52.900. Le damos aquí, perfecto. Cargamos los vientos. Y los insertamos. Debería aquí aparecer ahora para insertar los vientos, ¿vale? Ahora, insertamos. Perfecto. Vamos a cargar la salida, ¿vale? Contacte con en frecuencia 133 decimal 7. Vale, han abierto control. Han abierto control, vale. Contactamos con Habana Centro en 133 decimal 700, gracias, Lince 0074. Vale, pues mira, perfecto. Nos han abierto control. Vámonos por aquí. Nos han abierto control, pues vámonos. Tenemos control. Vale. Y ahora sí, ahora vamos a contactar con La Habana Centro. ¿Vale? Vamos por allá. Atlas Jet 1986 Havana Center. Ahora contactaremos con Habana Centro. Buenas tardes, Habana Centro, Lince 0074. Lince 0074. Identificado, confirma intenciones. Estamos en Playa Baracoa con plan de vuelo enviado destino Camagüey y necesitamos autorización y copiado. Lince 0074. Lince 0074, recibido, autorizado, Camagüey, vía Habana 3 Papas. Nivel final 350, transponder 2100. 2100. ¿Me puede indicar el nivel inicial, Lince 0074? Es que no, hay que esperar las colaciones. Si yo no he contestado, no debería meterse a otra frecuencia. ¿Puede indicar número nivel inicial, Lince 0074? Lince 0074, disregard last message, assume on-nap and maintain focus for traffic information break. Lince 0074, directo final 350. Pues directo a nivel 350.
final 350, Lince 0074. Venga, pues ya está. Tenemos. 0074, colación correcta, encendido, empuja aprobado, pista en uso 2-1, discreción, rueda a la 2-1, notifica alineado, listo, despegue. Pues con puesta en marcha aprobado, nos dirigiremos directos a cabecera de la 2-1 y notificaremos alineado en la pista 2-1, Lince 0074. Vale, pues venga. Ya estamos autorizados y todo, ¿vale? Así que read a contact flight level 050, fly and maintain 055 VFR and la pista activa es la 2-1. Por lo tanto, vamos a cambiar el plan de vuelo, ¿vale? Climb and maintain 055 VFR at this 190. Y le voy a decir. Correcto. Center, Lufthansa Cargo 717. Identify Squad 5741. La pista es la 2-1. Squad 5741. Y esto sería Habana 4. Me ha dicho Habana 3 Papa. O sea, Habana Centro, buenas tardes, November 3 o 39. Que por cierto, me dice que November no 3 o 3 November, go ahead. Activando plan de vuelo visual a Baracoa, Boscobel, señor, me encuentro listo al hogar. Me dice que no es November 3 o 3 November, sin información meteorológica del campo QNH más cercano a Santiago de Cuba. 1011, rueda discreción, pista 16 y notifica alineado, listo despegue. QNH 1011, aprobado rodaje a la cabecera 16 y llamaré listo el November 3 o 3 November. Y de momento vamos a poner esto. November 3 o 3 November, afirmativo a las salidas, navegación propia a Guantánamo. Hay cuenta, 3 o 3 November. Habana 3 Papa, venga, vamos para allá. Ahora centro de Caribbean 2-3-2-6, for your information, I will be very high in Boca. Salimos I perform por la 2-1, holding in Boca as fully. Habana 3 Papa. Hello Caribbean 2-3-2-6, proceed with a right turn over Boca, descending for 2,000 feet, ILS approach, runway 08. If you need to do a second pattern, is approved. 4 Bravo, me sale. Okay, Argarigan 2-3-2-6, right third over Boca to descend 2000, ILS runway 08. Argarigan 2-3-2-6. Atlas Jet 1986, you are 1,000 feet above your assigned altitude. If you are going to maintain 065, you have 065 approved. Ahora se lo diré. 065, Atlas Jet 1986. Lufthansa Cargo 717, read the contact flight level 300, climb and maintain 330. If able, fly direct bemol. Bravo Echo Mike Oscar Lima. Por RNAP 08, ya miraremos si es RNAP y si es la 08, que de momento es para salir rápido, ¿vale? Y a ver, yo creo que sí, voy a mirar un momento, voy a asegurar, vamos a hacer las cosas bien. Aquí en el METAR, vamos a poner aquí nuestro destino. Lufthansa Cargo 717, sorry sir, you last point in my airspace, next to after Uniform Papa 525 has your flight plan, so fly direct Emabu, Echo Mike Alpha Bravo Uniform to be in your FMS. ¿Vale? Fly direct Emabu. Eso puede ser que no esté actualizado, cualquier cosa, ¿vale? Aeronav 08. Y sería 1-9-1-1 QNH 1010 wind 130 degrees 06, not clear to land runway 06. Ya es correcto. Vía
no había. Kubana Niner 11 Heavy. Echamos la descontinuidad. Vale. Ahora centro, Kubana 9-1, establecer localizado, pista 06. Madre mía. Kubana 911 pesado, QNH 1010, vientos 110 grados, 10 nudos, autorizado aterrizar, pista 06. Autorizado aterrizar, pista 06, Kubana 911. Kubana 911 pesado en tierra, puede pasar con torre 118 decimal 1. 118 decimal 1, muchas gracias por su control, colega. Habana, November 3 de noviembre, alineada Puerto Nucel y todas las... November 323, November, cuando posible, en la caja transponder 2064, QNH 1010, vientos 140 grados, 10 nudos. A ver, vamos a seguir. Autorizado despegar, pista 16. QNH 2064, autorizado despegar, pista 16, el November 339, gracias. La performance, le decimos que salimos por la 21, QNH 1010. Los vientos no sé si son correctos. Aquí me pone 140, 10 y 28. Voy a mirar a ver. Esto ya no. Esto fuera. Y... Es que no, no control no da, no, no está dando metar. ¿Vale? Y aquí me pone vientos 13006 y mi programa 13006. Bueno, vamos a poner lo mismo, ¿vale? 13006, 13006. El QNH hemos dicho que es 1010. Le damos a calcular y le vamos a decir al controlador que no. Que nuestra salida, que nosotros no tenemos la salida que nos dice, ¿vale? Que es Aban 3 Papa. O sea, a ver, nos ha dado una salida que es Aban 3 Papa. Que si le damos aquí, a ver, nos hace una cosa muy rara. ¿Por qué? Si es la pista 2-1, la pista 2-1 es esta. Habana Centro, Lince 0074, me dijo salida Habana 3 Papa, ¿no sería Habana 4 Bravo? Lince 0074 pendiente. Vale. Es que esto hace una cosa muy rara aquí. Lince 0074, afirmativo por la pista 2-1, Habana 4 Bravo. Bravo. Si desea tomar la salida de la 03 a Habana 3 Papa según su plan de vuelo, actualmente el viento es de 140 grados 10 nudos con ráfaga 2-2. Bueno, no, yo tenía ya todo programado para la 2-1, solo que la salida Habana 3 Papa no me correspondía con la pista. Entonces, por eso lo decía, salimos por la 2-1 en el plan de vuelo enviado. No sé si he puesto salida concreta. Lince 0074. Lince 0074, sí, afirmativo. Sí. Tenía usted Habana 3 Papa en el plan de vuelo, solo que esa salida está asignada a la 03. Tome Habana 4 Bravo, no necesita cambiar plan de vuelo. Pues ya está cambiado. Vale. Bueno, pues saldremos por Habana 4 Papa. Lince 0074. Vengas para allá y no retrasamos más porque si no. Ok. Ya tenemos esto, lo enviamos. Nivel inicial me ha dicho 350, estamos autorizados a 350, ya suele ser así.
normalmente November, 3, se autoriza 3 November, contacto a nivel final 0650. Asciende y mantenga 165. Vale, perfecto. Y creo que ya está. Vale, vamos a comprobar que aquí la libre ascenso por la nivel de vuelo 165, November 3 o 3 November. Ponemos cinturón, encendemos la PIU, comenzamos encendido la PIU. Y a ver qué tal. Como veis, bueno, riguroso directo. Aquí no hay trampa ni cartón. Aunque no sea un streaming directo, pero es un vuelo directo que estoy haciendo. Vale, flap open. Start. Y aquí el problema es que el aeropuerto que tengo es el default, ¿vale? Ahora para salir por la 21 tendré que ir hacia la derecha, hacia la izquierda, para hacer un rollback y alinearme en la 21. Así que intentaremos localizar la pista con esta visibilidad que tenemos, que es prácticamente nula. Vale, pues ya tenemos el flap open, se está arrancando la PIU, está disponible, le damos a PIU lead, perfecto. Voy a poner bien. On opposite direction in 20 minutes. Bombas. Y vamos a no vamos a hacer pushba, no vamos a hacer pushba, vamos a hacer encendido directamente. Así que vamos a quitar los calzos. Y la GPU porque ya tenemos la API encendida. Ponemos las luces de beacon de que vamos a encender los motores. Y ahora en el GSX le diremos que no, que cancelamos el la puesta en marcha. Ahora en principio no, yo no quiero hacer pushback. No voy a hacer pushback. Tengo que cancelarlo. A ver si me deja. Porque en principio ahora tiene que venir el... En teoría... Tenemos aquí el... Pero, a ver, que yo quiero cancelar el pushback. ¿Que no me deja? Interrumpir, sí. Vete, venga. Comenzamos start. Motor 2. Debería irse. Toma, castaña. You want to start? Sí. Pasaba aquí. Emergencia eléctrica. Vale, eso es por culpa del... Vale, ya está. Solucionado. Seguimos con nuestro sí, ya espera, parking brake.
Se está encendiendo el motor. Vamos a quitar el... Vamos a decirle que no queremos motor 2 se está encendiendo. En principio está encendido ya. Vamos al motor 1. Y mientras tanto, vamos a poner flaps 1. Bueno, no se ve nada, pero se oyen los motores, el encendido. Espero que se esté oyendo bien. Espero que se esté oyendo bien. Está todo a tope. Vale. Bien, ya tenemos el motor 1 encendido. Pues vamos a poner el flap, ya lo hemos puesto. El trimado lo tenemos que poner en down 06. Vamos a ver aquí. Si mejor, down 06. A 06. Perfecto. Y el flex. November 3-3, November Habana Center. Pues no tenemos flex. Adelante. November 3-3, November autorizado a ingresar clase. ¿Cómo que no tenemos flex? Corrección. Se encuentra usted en clase eco sobrevolando campo Guantánamo. Tenga precaución con el área prohibida al sur base naval. Flex 61, es que no la han pillado. Ah, voy a chequear el lomo Mayuniform Golf Tango, precisamente evitando el área de Guantánamo. Flex 60. Y luego sigo a POR de My Charlie Uniform. Vale, entonces ya tenemos todo puesto. Recibido. Ahora central, daría. Y ahora sí, ahora ya nos vamos. Esto lo vamos a poner aquí. Ponemos luces de taxi de runway. Y nos vamos a la izquierda. Bueno, espérate un momento. Ya están los motores estabilizados. Ponemos posición normal. Quitamos la Publit y Master y ahora sí nos vamos. Quiero pensar que me estoy moviendo, es que como no se ve nada. Nos falta el autobrake al máximo, ya lo tenemos. Aquí parece que se ven lucecitas y armamos los spoilers. Y esto lo quitamos y esto lo ponemos. Es que no se ve nada. Camión. Aquí. Y el transpondedor que no lo he puesto. Un segundito. Vamos a ver. El transpondedor que no lo he puesto, que me ha dicho 2100, así que vamos aquí, y ponemos 2100, y lo ponemos en normal.
No lo vamos a poner en Charlie ya, porque como vamos a entrar en pista. Vale. Bien, vamos a poner las luces de landing ya porque estamos en pista. Esto queda bonito, pero realmente no hace nada, ¿eh? Haciendo trackback a la 2-1. Bueno, a ver qué tal. No ha salido por retraso, pero es que principalmente bastante retraso, por cierto. Bastante. Respecto a la hora que te había previsto de salida. Pero es que entre que bueno, se ha conectado centro, ha cambiado la salida. Okay, bravo to the apron, get on discretion and monitor 1-2-9. Un abrazo, Ernesto. Saludos, Rick, cada vez bueno. Fijaros, ¿eh? Vale. 0074 QNH 1010 vientos 140 grados 10 nudos ráfagas 22 autorizado despegar pista 21 con QNH 1010 autorizado a despegar de la pista 21 0074. Vamos a dar la vuelta aquí ya. Vale. Yo creo que ya tenemos suficiente pista. Muy bien. Pues venga. A ver si conseguimos ver las líneas y mantener el avión derecho. Subimos 10 grados, positive climb, get up, subimos tren, seguimos recto, vamos manual, vale, pero guiándome
por esto, porque no se ve absolutamente nada. Fijaros el viento que hace. He puesto el piloto automático ya, ¿vale? Porque bajamos. Serene, ahead. Pull up. Wow. Adelante, Ninja 0074. 0074 de la presente, vuelo directo Tango, Tango Alfa Golf Oscar November. Directo Tango, Ninja 0074. QNH estándar, porque aquí hay un QNH de 3000, o sea, nivel de transición de 3000. Fijaros, es que es impresionante la tormenta que teníamos. Impresionante. Fijaros que aquí está saliendo el radar, de montañas. ¿Se ha activado? Así. Por fin estamos volando. Muy bien, pues ascendemos a 350. Llegada en 42 minutos aproximadamente. Vale. De momento hemos conseguido despegar. Vale. Vamos a mirar la carta mientras tanto. Bueno, ahora cuando lleguemos a los 10.000, ¿vale? Que tengamos que quitar ya las luces de navegación y demás. Pero fijaros, es impresionante el manto de nubes que hay. Muy bien, estamos llegando a los 10.000. Y una vez que llegamos a los 10.000, quitamos ya las luces de navegación. La señal de cinturón la voy a dejar porque es que fijaros el tiempo que hace, no es para dejar el cinturón sin poner, porque podemos encontrar cualquier turbulencia que nos haga ir tener un movimiento brusco de rumbo o de altitud, y no me la quiero jugar. Vale, seguimos ascendiendo. 350, muy bien. De momento, bien. Bueno, pues nada, estamos haciendo, como digo, el vuelo aquí en Cuba, ¿vale? Que corresponde a la etapa que nos lleva hasta Camagüey. Y en las tres últimas etapas que he volado, el tiempo ha sido así.
De momento vamos bien. Vamos a activar BOR para ver a qué distancia estamos de los diferentes BORs. Vale. Nos estamos alejando del borde de La Habana, 13 millas estamos fuera. Y seguimos sin ver nada. Ahora ya se empieza a ver algo de claridad ya por aquí. Aquí ya empezamos ya a superar el otro techo de nubes. Y ahora sí. Ahora ya se ve diferente, ¿vale? Se ve espectacular. Voy a consultar el tiempo que nos vamos a encontrar en Camagüey. Yo creo que es que no hacía ni mucho menos el tiempo que hacía aquí en Playa Baracoa, ¿vale? Vamos a poner el indicador de Mike Uniform Charlie Mike, ¿vale? Y lo veis, tenéis aquí una meteorología mejor, más clarito, ¿vale? Nos esperan 31 grados, 1011 y vientos de 0,90 a 6 nudos, ¿vale? Entonces, bueno, pues a ver. Tenemos control en todo el trayecto, por eso. Así que vamos a ver qué nos depara. Perfecto, ya hemos tomado alguna fotito. Y seguimos con nuestro vuelito. En el día de hoy que es la etapa número 8 del tour de la división de Ibao en Cuba. Aquí tenéis los diferentes las diferentes etapas y estamos haciendo pues esta, ¿vale? De La Habana a Camagüey. Y fijaros aquí, pues el tiempo que vamos a estar a 350, porque aquí vamos a llegar a 350 y aquí tenemos que empezar el descenso, ¿vale? Tráfico en la zona no hay. La verdad es que hay poco tráfico. Hay poco tráfico. Tenemos control prácticamente. Bueno, pues fijaros. México, hay full control, ¿vale? Luego tenemos Cuba. Y bueno, no sabía. Digo, vamos a hacer un vuelecito y vámonos a Cuba. Y aquí estamos haciendo esta etapa. Vamos a mirar la carta de la llegada para repasarla un poquito. Nosotros vamos a llegar por Tago 4 Alfa,
que es esta de aquí. Y aquí hay una serie de indicaciones que vamos a mirar ahora. Transiciones. Vale, este es el IAF de Tagon. Tagon. Nuestro IAF era... Segundito, estoy revisando el plan de vuelo. De Tagom tenemos que ir a Kabab, que es el IAF, que tendremos que estar a 2500, porque la llegada a la 08 es desde Kabab, 2500 rumbo a 076, es una RENAP, ¿vale? Y directos a la 08. El aeropuerto de Ignacio Agramonte, Camagüey. Aeroparibien 736, Habana Centro 5. Es de 9.843 pies, lo que es la longitud de la pista, 3.000 metros. Y bueno, tenemos una pista... Yo creo que un aeropuerto un poquito más grande del que hemos salido. 736 autorizado, destino vía Kabul 5 Alfa. Cancele Kabul 5 Alfa, la salida directo Bokat. Nivel 290 y notifique posterior a la salida. Transponder 2105. Por aquí ya se está aclarando, como podéis ver. Correcta, puede continuar rodas a posición pista 06, QNH 1010, vientos 130 grados 06 nudos, tiene autorizado el despegue pista 06. Así que me dices que vamos a llegar con 3500 kilos y me lo indica. A ver, es suficiente, pero color Caribbean 736 2105. La verdad es que no podemos ver nada que no sean nubes porque hay una meteorología adversa total. De hecho, hay grandes núcleos de tormentas. En el oeste de la isla. Y en el sur, sobre Jamaica, hay grandes núcleos de tormenta ahora mismo. Pero bueno, nosotros hemos salido de esta zona y ahora ya sí que es verdad que nuestra llegada es aquí, pero no se ve meteorología adversa. This is 203, just to be clear, your flight plan, IFR, destination, Camagüey, right? Affirmative, this is 203. This is 203, after departure, direct Camagüey. Vale. Level. Vamos a quitar cinturón. Just correct your, your flight plan with flight level 050. You have altitude and that is about transition level for Camagüey. So correct to flight level 050 and squawk. Stand by for squawk. Vamos a dejar el terreno, que igualmente... No. A esta altitud no hay problema, pero... 2131. Muy bien, pues nada. He decidido hacer este vídeo
a ver qué os parece estos directos que hago. Directos. Son vuelos, yo no lo hago en streaming, normalmente hago streaming en el canal de Twitch y después subo los vuelos. Voy a ver, porque no sé si me estáis oyendo, no sé si se oye bien, y lo mismo se pisa demasiado con el volumen del... Ahora, voy a bajarlo un poquito, ahí. Pues eso, decía que estos vuelos, que estos vídeos es para, bueno, para generar contenido, para que tengáis otros vuelos que, por ejemplo, esto no es un directo que hago yo en Twitch, normalmente hago directo en Twitch, después subo el vuelo, el vídeo al canal, para que también se guarde allí y lo tengáis como contenido, pero también me gusta hacer vuelos que solamente se suben aquí en el canal de YouTube, ¿vale? Por las horas que son, naturalmente no he hecho no lo he hecho en directo en YouTube, pero haremos directos en YouTube directamente. Nunca mejor dicho, haremos streaming en directo y de vuelos directamente en la plataforma de aquí de YouTube, sin dejar la otra plataforma, que es donde realizo la mayor actividad de los vuelos. Bueno, pues estamos llegando a nivel 320, casi 310. Nuestro nivel final es 350. Y como veis aquí, tenemos ya la marca de descenso. Okay, you too, this is my leg. You with Unicom, bye bye. Vale, pues estamos concretamente a 17 millas, 16 millas para llegar a nuestro nivel de crucero 350. Y después nos quedarán pues unas 30 millas en el que estaremos a 350 para luego empezar a descender. Es decir, que solo vamos a recorrer unas 30 millas como nivel de crucero 350. Vamos a preparar nuestro descenso. A ver, bueno, no podemos prepararlo porque tenemos control. Ya nos dirá cuál es el nivel de vuelo al que vamos a descender, pero que estaremos atentos para que no se nos pase y le notificaremos que estamos listo descenso. Noviembre 3 noviembre, contra próximo abandonamiento espacio aéreo Mónica 3, 122 decimales en servicio, aterrizaje finalizado a las 22:14. Buen vuelo, capitán, bye bye. Contacto con 1-2-8, muchas gracias y buenas noches, amigo. Vale, pues estamos 7 millas solo para el top of climb.
46 millas para empezar el descenso. Acaba de salir el mensaje de que nuestro nivel de fuel con el que vamos a llegar está por debajo del mínimo. 3.6 vamos a llegar, no pasa nada, quedan 146, simplemente es un aviso. No sé qué ha pasado porque el cálculo de fuel lo hemos hecho como siempre, pero a pesar de así, o sea, no tenemos el alternativo programado, ¿vale? ¿Cuál es el alternativo? A ver, ¿cuál es el alternativo? O sea, para llegar a destino sí que tenemos. Para llegar al alternativo a lo mejor nos iría un poquito justo. Porque el alternativo... es Mike Uniform Charlie Uniform. No sé dónde está esto. Antonio Maceo, Santiago de Cuba. No, Santiago de Cuba está aquí. A lo mejor nos iría un poquito justo para llegar aquí como alternativo. Encuentro un alternativo poco lejos, pero bueno, contando que nuestro destino es este, tampoco es que sea tanto, pero 27 millas para el descenso. Aquí, si quisiéramos entrar el alternativo, nos tendríamos que ir aquí donde acaba el plan de vuelo con la frustrada en Camagüey, y entonces saldríamos de Camagüey por donde hemos entrado, que es la 08. Nuestra salida sería directa según esto, es decir, que no tendríamos no sit, nos iríamos luego a Santiago de Cuba y le diríamos que vamos a llegar por la ILS 10 y sería por Caoba 4. Y aquí sí que tengo que mirar las cartas porque ya Caoba 4, es aquí, Caoba 4, Santiago está aquí, y nuestra llegada es, hemos dicho que es por Caoba 4, transición sería Charlie Uniform. No, llegaríamos aquí por Caoba 4 y de Caoba 4 vamos Caoba 4, las transiciones son estas. Desde Ovalu, desde Anetu, Abadu, Utim.
sería vía la 720, le pondría yo. Nos está diciendo que vayamos directo. Vamos a ver un momentito aquí por dónde vamos. Tagón. Vale, perfecto. El alternativo no lo he programado finalmente porque, bueno, espero no tener que ir. Pero ya tendríamos que empezar el descenso. Así que vamos a anunciar. Habana Centro, Lince 0074, listo para descenso. Lince 0074. Pues bajamos hasta 4000. Y me veo haciendo una espera. Podríamos programar una espera. Es que ahora ya vamos a Tagón directamente. A Kebab. Contando que esta no es la carta. ¿Qué es esta? Esta no es la carta. Esta es la carta, esta sí. Habana Centro, muy buena tarde, November 122. Podríamos programar una espera en Tagón, ¿vale? November 122, extra tango, adelante. Tagón 4, alfa, transición, UZAR. Vamos a programar, o sea, transición UZAR, llegamos a Tagón. Vamos a programar una espera en Tagón rumbo 105 a izquierdas. Y aquí pone 1 minuto o 4,2 millas. Así que vamos para allá. Sería 105 a derechas y 1 minuto o 4,2 millas. Ponemos el freno, vamos. Respondemos 0062 y mantenemos Tagón, el nivel de vuelo final 05 para el espera 105 a derechas 1 minuto o 4,2 millas. Aquí pone 1 minuto y me calcula 7 millas. Lo voy a dejar así, voy a poner 1 minuto, pero podríamos poner 4,2 millas. Y entonces nos dice que es prácticamente medio minuto, lo que es más corto, o sea, las esperas son más cortas, ¿vale? Así que vamos a dejar esto de momento y seguimos descendiendo. Nos pide destino, vamos a hacer el directo Tagón. Vale. No sé qué está haciendo ahora. No sé por qué está virando, pero no me gusta. 0074 posterior Tagón, autoriza la aproximación
Arnav, pista 08, descienda para 2000 pies, QNH 1010. Posterior Tagón, descendemos a 2000 pies, pista 08, autorizado 08, con H 1010, lince 0074. A ver, es que me está haciendo aquí esto una cosa rara, ¿vale? Porque tenía yo aquí la espera puesta y es lo que me estaba haciendo aquí. Me estaba haciendo la espera, ¿vale? Entonces no sé por qué la he dado aquí. Me estaba haciendo la espera. Vámonos directos a Tagón. Venga. Porque no sé por qué me estaba haciendo aquí una cosa rara. Vale, ahora ya vamos bien. Nos quedan 45-54 millas aproximadamente para llegar a Tagón. Vamos a quitar el speed break. Nos quedan aproximadamente unos 15 minutitos, más o menos, para llegar a destino. Estamos a 52 millas de Tagón. Y seguimos ahora nuestro descenso. Novembro 1, Tango, listo a esperar. Novembro 1, Tango, QNH de la región 1710, viento en calma, autorizado a despegar pista 05. Vamos a mirar por casualidad. Te confirmo, estoy en el momento mandado. ¿Por cuánto hemos salido de de retraso? 28 minutos de retraso. 28 minutos de retraso. Vamos a poner el código que corresponde a asignar ese retraso a la TC. ADC Delayed sería AMZ. Esto lo tenéis aquí en la tablet. En la tablet, botón principal, tenéis aquí Delay Allocation y son códigos para asignar el por qué habéis tenido un retraso. Yo lo voy a asignar al ATC, ¿vale? Pero tenéis diferentes opciones. Centro November 1228, me encuentro en cabecera 23. Vamos a poner AMZ 0028, que son los 28 minutos, y lo enviamos y ya está. Y resumimos nuestra propia navegación. November 1228. Ya tenemos la senda de ascenso correcta. Nos han autorizado, una vez que estemos en Tagón, a bajar a 2000. Y ya estamos autorizados para aterrizar en la pista 08. Bueno, no estamos autorizados para aterrizar en la pista 208. Estamos autorizados... Bueno, sí.
para la pista 08. Pero nuestro QNH en Camagüey de 1010, creo que ha dicho 1020, voy a comprobarlo. Es lo que pone Ibao, 1011, y bajaremos a 2000. Es una RENAP, por lo tanto no tiene ILS. Fijaros cómo hemos salido de origen, ¿vale? Del aeropuerto de Playa Baracoa, en el que había tal tormenta que parecía de noche. Cuando eran las 5:30 UTC, las 7:30. Llevamos 38 minutos de vuelo, ¿eh? Parece que llevamos más, pero realmente en el aire llevamos 38 minutos. Tampoco es tanto. Muy bien, pues 140 descendiendo para 040, que son 4000 pies, ¿vale? Pero es nivel de vuelo 040, puesto que la transición viene por ATC, pero no sé qué transición ha puesto aquí en el plan de vuelo. A ver. Bueno, aquí me ha borrado el crucero porque performance, aproximación, transición 3000 pies. Por eso el nivel de vuelo es 040. Vamos a ir entrando los datos de Camagüey. Nos dice que tenemos un QNH de 1011. Una temperatura de 30 grados. Y unos vientos de 090 a 04. La mínima del aeropuerto la vamos a poner en 660. Perfecto. Y el go around pone que al miss approach tendríamos que seguir un rumbo 094, es decir, virar 094 y subir obligatoriamente hasta los 1500 pies con un máximo de 210 nudos y después virar a nuestra derecha directo a Nosep, donde tendríamos que hacer esperas a 4000 pies, ¿vale? Hasta que nos dieran otra vez autorización para entrar, que seguramente que entraríamos
por el IAP de Charlie Mike 501, que sería el más próximo, ¿vale? Entonces, vamos a poner, pues eso, la elevación del terreno aquí es de 407, pues serían 1500 y 1500 prácticamente, ¿no? Serían 1500 y 1500. Voy a poner que 1500 y 1500. Se le copió uno de 5. Vale. Estamos a 13 millas de Zarangón. Bajando a 1200 pies por minuto, empezamos a cruzar algo de nubosidad y como llegamos a los 10.000 pies, esto ya se va colocando en su posición porque se tiene que equilibrar. Nosotros vamos a ir poniendo ya las luces de landing. Señal de cinturón. Tasa de descenso correcta. Aquí en Kabab me dice aquí que tenemos que estar por encima de 2500, pero como el Fénix suele poner por encima de, vamos a confirmar en la carta que en Kabab tenemos que estar a 2500, no por encima de 2500, por lo tanto vamos a cambiarlo y en Kabab aquí que pone 2500 por encima, vamos a decirle 2500, ¿vale? Y velocidad, a ver si sale alguna velocidad concreta, no. Insertamos, vale, perfecto, ahora ya en Kabab me pone 2500. Y empezamos a tener algo de mala visibilidad. Ahora ya aquí sale 2500. Se ha desactivado el piloto automático. Vale, vamos a mirar a ver el porqué. No sé por qué. Ahora el piloto automático no va. Vamos a poner aquí directo. Creo que estamos en Tagón todavía, no, directo Kabab. Ponemos el freno. Speed brake, ya lo sé. A ver si puedo poner el piloto automático que no me deja. ¿Vale? Pues nada.
estamos en manual, ¿eh? Tenemos que bajar a 2000, pero estamos yendo en manual porque no va el piloto automático. Pasado, no teníamos 2000. Vamos a poner un puntito de flap. Y a ver si ahora deja poner. Ahora sí, piloto automático. Estamos con un puntito de flap. Y vamos a fijarnos en una cosa en la carta. De aquí. Aquí pone, en Kabab tenemos que estar a 2500 y en Charnima 507 a 2000. Y a partir de aquí tenemos que ir 3 grados de descenso hasta cabecera de pista en rumbo 076. Vale. 076, 3 grados en cabecera de pista. Vamos a bajar velocidad porque esto se está yendo un poquito demasiado, ¿vale? ...180, vamos a bajar, a ver si deja... ...QNH... ...1011... ...allí tenemos la pista... ...velocidad de aproximación... es de 135. Ponemos otro puntito de flap. Vamos a poner ya el 074 QNH 1011 viento 090 grados 049 autorizado aterrizar pista 08. Autorizado a aterrizar en la pista 08, lince 0074. Venga. Y ahora aquí en el punto de aquí tenemos que poner ya, vamos a poner aquí descenso de 3 grados negativos rumbo, ya lo está teniendo. Le podríamos haber puesto el lock, el approach, pero bueno, lo vamos a hacer así, ¿vale? Ponemos otro puntito flap. Es decir, podríamos haberle dicho el approach. Autobreak low, vamos a poner. Un abrazo y amigo. Full flap, tren abajo, que es el aviso que nos estaba diciendo. Vale, nos debería dejar en cabecera de pista, ¿vale? Si os fijáis aquí estamos bajando, a ver, le hemos dicho que baje a 3 grados, el rumbo ya lo tiene pillado, pero si no, pues podríamos ponerle el rumbo que es a 0076, pero como ya lo tiene pillado, me interesa
que baje a 74, una vez en tierra, abandone pista por la tercera disponible a la izquierda, ESCO directo a plataforma. Puede monitorear 126.8, tengo usted muy buen día, capitán, bye bye. Pues dejaremos pista por 3 izquierda o directa plataforma. Gracias por el control. Muy buenas tardes desde España. Gracias, Ricardo, 15074. Vale, pues quitamos el piloto automático porque, si os fijáis, me ha dejado un poquito. Vale, me ha dejado un poquito bajo. Pero bueno, pero bastante bien. Reversas. Pues vamos a dejarlo por aquí. Lo he dejado aquí frenadito, vamos. Quitamos flap. Quitamos los spoilers. Vamos encendiendo la PU. Nos vamos a quedar aquí un momento parados, porque vamos a quitar las luces de landing, las strobe, vamos a poner las de taxi runway y el transpondedor lo vamos a poner en standby, lo vamos a quitar, y el TRA de traffic también. Vamos a limpiar un poquito todo esto. La PU la vamos a poner ya en marcha. Tenemos las strobe ya en posición off y ya está. Tenemos las runway puestas, no sé por qué nos han puesto aquí, y nos vamos para plataforma. Venga, ahora sí. No sé si tenemos aquí algún aeropuerto, algún, a ver el GSX si detecta algo, porque es el aeropuerto por defecto y no, y creo que no lo pilla. Pues no lo pilla, ¿no? No sé aquí dónde están los stands, porque este es el aeropuerto por defecto, que como veis no tiene, por no tener, no tiene nada, y lo vamos a dejar por aquí mismo. Vamos a creernos que hay un stand por aquí. Está. Lo dejaremos por aquí y ya está. Hacemos un parking brake. Encendemos la PU LED. Apagamos el motor 2.
y apagamos el motor 1. Muy bien. Pues ahora que están los dos motores apagados, vamos a poner la GPU, los calzos, activamos la external power, quitamos la public, la master, ya quitamos lo que son la luz de beacon, las bombas también las ponemos en off. Y por último, con avión asegurado, cinturón fuera, y se acabó el vuelo de hoy. Pues hemos llegado, ¿vale? Ha sido un vuelo, bueno, entretenido, sobre todo la salida, y el objetivo era pues esto, pasar un rato, hacer un vuelo diferente. No solamente en España, sino también fuera de ella. En este caso estamos en Cuba. Fijaros qué estampa más bonita. Y me dejo algunas luces encendidas. Sí. Ahí. Se deberían apagar la PU ahora. Ese ruido externo. Se debería apagar la PU. Y vamos a hacer una fotito. Y ya está. Vale, pues nada más. Aquí tenemos que estar unos 3 minutitos, que ya los seguramente que ya hemos pasado los 3 minutos. No sé si no estaremos próximo a los 3 minutos, porque es una etapa de IBAU y hay que estar antes de desconectar con los motores parados y todo. Hay que estar 3 minutitos en plataforma para poder computarla y poco más. Vale, no hemos pasado a Unicom. Vale, vamos a pasar, pero bueno, que ya. Vamos a pasar desde aquí directamente. Vale, pasamos a Unicom directamente. Y finalizamos el vuelo de hoy. Como digo, ha sido un vuelo en directo. Hecho en directo. Grabado el vídeo en directo tal cual ha salido. Que ahora lo subiré a la plataforma de YouTube para que lo podáis ver. Que espero que os guste. Que os distraiga. Y que nos vemos, sobre todo, que bueno, que sigáis al canal en caso de que no lo sigáis, así ayudáis a pues eso, a crecer al canal, y que regaléis un like si os gusta, vale, que son gratuitos, es de las pocas cosas que no nos hacen pagar todavía. Así que sin más, muchísimas gracias. Voy a apagar ya lo que es el resto del avión. Vamos a quitarle ya la energía, ¿vale? Y nos vamos a ir fuera ya para contemplar a esta puesta de sol espectacular desde el Caribe, desde la isla de Cuba, concretamente desde Camagüey. Y solamente eso. Que espero que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y saludos.
rebuild again.